pasión, dedicación, ensayos. Tres jóvenes vecinos de Buenavista de Rivas en Pérez Celedón saben combinar muy bien estas tres palabras. Ellos forman parte del Teatro El Tabanco. ¿Quiénes son esos muchachos? Mi nombre es Tony Fonseca, tengo 24 años, soy parte del elenco del Teatro Tabanco, soy mimo también, acróbata, ya voy para 7 años de estar practicando acrobacia en el espectáculo y bueno, soy de acá, de Pérez, nacido en Buenavista de Rivas, de la zona y bueno, este es mi mundo, lo que me gusta, lo que hago, el teatro, la acrobacia, parte de mi vida, empecé desde que tenía 15 años, entonces ya es parte mío. Mi nombre es Manuel Vargas Granados, tengo 27 años, soy de acá, de Pérez Celedón, oriundo de Buenavista de Rivas, trabajo en Teatro del Tabanco, Teatro Chapin, soy acróbata, mimo, actor, tengo 10 años de experiencia como actor, 7 como acróbata y me gusta esto que hago, lo amo. Mi nombre es Brian Fonseca Vargas, tengo 25 años, pertenezco al Teatro Tabanco aquí en Pérez Celedón, Teatro Chapin San José también, me dedico a acrobacia, mimo, soy actor también, llevo 5 años, soy el menor de los 3 acróbatas en estar aquí en el grupo de acrobacia. Me dedico así a lo que es actuación, teatro, acrobacia, mimo. Me gusta hacer reír a la gente, me gusta ver a la gente disfrutando, ya sea con una carcajada, una vuelta, un movimiento de acrobacia. ¿Cómo iniciaron en la acrobacia? Nos empezamos a interesar, empezamos a practicar, vimos que éramos buenos en esto y decidimos tomarlo, hacer parte de nosotros esto de la acrobacia y seguir haciéndolo y haciéndolo siempre, mucha práctica para llegar a ser buenos. Una vez que somos buenos, nos gusta exigirnos más todavía, más retos. Eran ensayos fuertes todos los días, de 6 de la mañana a 7, 8 de la noche, todo el día sin parar, nada más como parábamos a almorzar, descansábamos. El grupo se formó el 20 de diciembre de 2010. Ellos sueñan en grande. Quiero llegar muy largo, tener el mejor espectáculo de acrobacia, no solo acá en Pérez, sino del país, fuera del país también. Ser el mejor mimo que pueda haber aquí en la zona de Pérez, en todo lado, actor también. Quiero el día de mañana llegar a crearme una escuela que se va a llamar, ya la tengo en mente, Escuela de Acrobacia y Mimo. La idea de nosotros es llegar a ser más adelante, cuando tengamos la experiencia suficiente, que podamos decirle a la gente, esto se hace así, así y así, una escuela de acrobacia, teatro y mimo a nivel profesional, para desarrollar el nivel cultural de Pérez Celedón. Sí, para mí es una forma de ser ejemplo para muchos jóvenes que en su momento están lastimosamente en drogas, en la calle, robando. Me gustaría ser también un ejemplo a seguir, ver que cualquiera puede ser acróbata, actor, mimo. Me gustaría dar el ejemplo. Me gustaría que muchos aprendieran. Muy pronto quisiera abrir también un taller de acrobacia para a ver si más jóvenes nos acompañan en esta carrera que es muy bonita. Actualmente realizan presentaciones en teatros, festivales, actividades públicas y privadas. Si quiere contactarlos puede llamar al número telefónico 8839-6287. Un grupo unido, una familia. Nos sentimos más que un grupo.